La única diferencia es que tratamos de que no sea un espectáculo, que sea un recital de historias y canciones, pues queremos que en el espectáculo, como decía Yupanqui, está todo armado, todo masticado para ser consumido. Y acá la idea es tener también ese guiño de los espectadores para digamos, y de su inteligencia, para poder entre todos construir una región que hoy no tenemos, ¿viste? Nosotros nos miramos habitualmente como vos sos de un pueblo, de una ciudad, como lugares individuales, tan individualistas a veces como somos nosotros los seres humanos hoy por hoy, y lo que estamos tratando con este mensaje, que también nombraste muy bien, es ver si podemos construir una región en base, en este caso, a lo que fue históricamente. Recién después de la llegada del ferrocarril, la región se empezó a armar armar de otra manera. Antes el río Carcarañá fue el eje vertebrador. Bárbaro. Sirve mucho esa aclaración que haces. Claro, cuando uno piensa canciones, recital y poesía, piensa en un espectáculo. Pero se entiende la diferencia conceptual, el enfoque que tienen los hacedores de la actividad. Y bueno, va a ser bueno porque contarle primero los genéricos. La gente combina canciones, poesía. Vamos a decir que además hay otros protagonistas. Vos sos de la parte literaria. Pero bueno, contale un poquito lo que es el, ¿cómo se dice?, la estructura. Bien, bueno, primero les cuento que esto nace a través de un trabajo de investigación que arrancamos allá por el año 2016-2017, de investigar cuántas canciones le cantaban al río Carcarañá. Nosotros teníamos en nuestro haber, así en la cabeza nada más, 4 o 5. Hoy por hoy hay 109 canciones que tenemos registradas que le han hecho al río Carcarañá. Desde la más conocida, tal vez Santafesino de Veras, hasta otras que no son tantas. E inclusive, cada vez que la vamos presentando en algún lugar, aparecen nuevas canciones. De hecho, hace unos 10, 15 días atrás estuvimos en Arequito y ahí aparecieron 3 canciones nuevas. Entonces, va ocurriendo eso, que es un trabajo que nunca lo vamos a terminar, creemos. Inclusive algunos, como pasa en el caso de Cañada de Gómez, digamos, a partir de que hicimos la propuesta a los amigos del Arroyo, encontraron una canción, mejor dicho, encontraron un poema que ya está musicalizado y que lo van a presentar el próximo 16 sobre el arroyo Cañada de Gómez. Entonces, que también es que siempre hablamos lo mismo. Nosotros cuando hablamos del río Carcarañá no hablamos del curso de agua, de ese agua que corre, sino hablamos de todo un paisaje, del carcarañal, de la región, de la cuenca, por decirlo de alguna manera. Y si el río Carcarañá, que no es navegable, pero viste que hasta está toda esa cuestión con la denominación de ríos como el Paraná, que aquellos que le llaman hidrovía y los que preferimos seguir diciéndole río. Claro, pues hidrovía tiene una connotación más comercial. Claro, es más, limita mucho. Exacto. Asimismo, bueno, dentro de todo lo que vamos contando, y volviendo a la pregunta anterior, también tiene que ver con estas cosas. Porque nosotros cuando empezamos a descubrir canciones, nos empezamos a quererlo desde otro lugar al río. Y empezamos a investigar historias. Y por ejemplo, ya desde 1813 hay un estudio de navegabilidad del Carcarañá que fue encargado por el mismo Belgrano, por ejemplo. Y de esas hay muchísimas historias que hemos encontrado. Y bueno, vamos a estar contándolas ahí. Por eso es un recital de historias y de canciones. Yo voy haciendo la parte histórica. Después Silvio Colman es el músico que va cantando las canciones. Obviamente no vamos a cantar 109 canciones, son 7 u 8 canciones, más la del pueblo que se presenta, o la de la ciudad, en este caso de Cañada. Y anteriormente hay una muestra fotográfica en donde Gustavo Milana, que es el fotógrafo que me acompaña a mí cuando vamos haciendo la recorrida en las distintas localidades, va a estar presentando, más una muestra de fotos que están preparando los chicos de Amigos del Arroyo, que tiene que ver con el arroyo Cañada de Gómez puntualmente. Sí, ¿no? Y qué bárbaro, cómo son los nombres, porque pensaba lo que ustedes también promocionan, el curso del Carcarañá, que atraviesa incluso en la provincia de Córdoba y nombran la zona de Inriville, y allá le dicen el Inambú, a la altura de Inriville, más o menos, corre. Y acá decimos el Carcarañá, es el mismo curso de agua como decís vos, ¿no? Sí, el curso es el mismo. El Carcarañá, digamos, si uno se lo pone a mirar, hay dos formas
de pensar el Carcaranía de dónde nace. Uno, que es ahí pasando Irribille, en La Boca, puntualmente, que es donde se junta el río Tercero y el río Cuarto. Anteriormente el Tercero, perdón, que estoy justo en Rosario, hay un río de Bocina. No pasa nada, dale. ¿Cómo es? Sí, porque pasa que uno no está acostumbrado, está más acostumbrado a la tranquilidad del pueblo. Ay, bueno, y del río Carcaranía, ¿qué querés? Como es, decíamos, el Tercero, que llamaba Talamochita, y el Cuarto, Chocancharagua, donde se juntan esos dos ríos, comienza a formarse el Carcaranía. A pesar de eso, como decís bien, decís vos, antes solamente a la entrada de Santa Fe, a partir de la Cruz Alta, se le llamaba Carcaranía.